Hola Diadema Real, bienvenido al canal. Yo soy la madrina Grace, soy entrenadora de transformación espiritual y mental para el reino de los cielos. Bienvenido nuevamente. Gracias, gracias por escuchar. Tengo la palabra profética para el día de hoy. La palabra que había prometido Dios está diciendo, te estoy desvinculando de tu antigua familia. Tienes personas en tu círculo familiar que jamás apoyarán tus dones, jamás apoyarán tus logros, jamás apoyarán tu visión, no apoyarán. Buenos para criticar. Buenos para juzgar, pero no muy buenos para apoyar. Y no es para que retengas esto en sus contra, sino esto es para liberarte, para decirte de antemano que no te van a apoyar. Algunos en la familia sí, y otros no van a querer ser inversionistas de tu visión. Como si eres emprendedor, si eres empresario, principiante, el primero en tu familia para romper esta maldición generacional de la pobreza y de la escasez, quieres buscarte inversionistas que apoyan tu sueño. Y no solamente estoy hablando de aquellas personas que invertirán monetariamente, de alguna forma, sino personas que invertirán verbalmente. Y con acciones que te apoyarán, que no hablarán muerte sobre tu bebé espiritual, sea este un libro que estás escribiendo, un negocio que estás emprendiendo, un ministerio, tu canal de YouTube. Te voy a decir algo de YouTube. YouTube es un buen lugar para emprendedores, por si no te has dado cuenta. Es excelente lugar para emprendedores, porque aprendes a manejar ciertos negocios en YouTube. Cuando empiezas un canal, cuando empiezas a hacer videos, cuando te empiezan a pagar, empieza a entrar el dinero, estás aprendiendo ética de trabajo, manejamiento de tiempo, administración. Y no vas a empezar con todas las cosas perfectamente, pero es un buen lugar para aprender principios de negocios si no tienes absolutamente idea. Y lo más importante de todo, aprender los principios del servicio, porque todo basado en el reino de Dios, todo es servicio. Cualquier negocio es servicio. Entonces, un negocio, una empresa, es una respuesta a un problema. Anota eso en tu diario, y debes de tener tu diario con tu bolígrafo de tinta azul. Entonces quieres buscarte inversionistas, personas que hasta con sus palabras invertirán en tu sueño. Por eso ahorita es preciso, si cachaste la última palabra profética, y si no, está por aquí, cacha esa palabra, es preciso que te dejes que Dios te esconda en esta temporada. Esta tarde, continuando con la plática de los pajaritos, si todavía lo los escuchas, salí y salió uno brincoteando y se miraba más grande, más fuerte. Están creciendo muy rápido, gloria a Dios. Pero me dijo Dios, así estás creciendo tú. Esta palabra también es profética. Estás creciendo rápido. Y esa parte de la palabra profética no es para todos. De nuevo, esta es tu confirmación. Si resuena en tu espíritu, toma tu recibo, llévaselo al Señor, que el Señor lo va a autenticar para ti. Estás creciendo rápido, dice Dios. Estás creciendo rápido, estás aprendiendo lo que necesitas aprender, estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en tu negocio, estás invirtiendo en tu tiempo personal, en tu autocrecimiento, en tu autodesarrollo. Entonces, estás creciendo más rápido de lo que te imaginabas. Estás en la palabra de Dios, estás comiendo la carne. O sea, ya no estás bebiendo leche, sino estás comiendo y masticando y digiriendo carne en esta temporada. Como esos pajaritos que están muy pronto estarán listos para volar.
Te digo que ya estás fuera del huevo. Ahora nada más el tiempo de dejar que Dios te oculte de los depredadores. Porque te digo, es guerra espiritual. Y esto no es un juego. Ser un emprendedor, un empresario, especialmente estos principiantes, para el reino de Dios, no es un juego. No es de que lo hago aquí, lo hago allá y lo dejo a un lado y es nada más algo que hago de vez en cuando. No. Esto es lo que va a poner en libertad a los tuyos. Esto que tú estás en lo que has emprendido es lo que va a poner en libertad a los tuyos, pero hay personas que no quieren apoyar, ¿verdad? Y tú sabes quiénes son. Y si no sabes quiénes son, lleva esta palabra al Señor. Si sientes que resuena en ti, llévasela al Señor y pídele que Él te revele quiénes son estas personas. Porque algunos de ellos son como serpientes en el pasto. Y tienes que tener cuidado. Entonces, el Señor te está desvinculando. Y no quiero que lo tomes de una manera, no quiero que lo tomes de una manera negativa. Te está desvinculando y desarraigando de tu antigua familia. Es parte de la protección también que el Señor otorga. Pero es para también mostrarte que si no te apoyan, no lo tomas a mal. A sacúdete el polvo de los pies, porque como dije, no pueden venir contigo a tu próximo, a este nivel siguiente. Para romper maldición generacional, déjame decirte algo. Tú tienes que ser el que resalta. Tú debes resaltar, dice Dios. Tú debes de superar esa situación. Has vivido momentos difíciles, tormentas, días muy oscuros, pero esto es porque tú eres vencedor. Tú no te moriste, tú no te quedaste allí, y tú lo superaste. Porque Dios. Lo superaste porque Dios. Porque tú vas a lugares más altos, esferas más altas. Pero para esto necesitas recibir discernimiento y necesitas saber que esto no es un juego y reconocerlo y reconocer la guerra espiritual, como te dije, no lo puedes ver todo lo que está pasando en el espíritu, en lo espiritual, pero hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual. Y no se termina. Entonces, este negocio tuyo, lo que sea que tienes ahorita, que lo estás trabajando, que Dios te ha dicho, empieza eso, no solamente es para ti, ni siquiera solamente para tus hijos, sino es para poner en libertad a muchas almas, incluyendo tu familia. Incluyendo aquellos miembros de la familia, del clan, de la tribu, que no te apoyan. Entonces quiere decir, me dice Dios, simplemente quiere decir, número uno, anótalo, no pueden venir contigo a tu siguiente nivel. Es todo. Y número dos, no son inversionistas. Considera lo que tú haces, todo lo que tú estás haciendo, considéralo como un gran negocio. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Tú ves a las hormigas ahorita en primavera están trabajando, las abejas trabajan, todo el mundo está trabajando. Todo, en la naturaleza, especialmente durante estas temporadas, todo es trabajo. Pero especialmente con una hormiga, y esto es bíblico, fíjate la hormiga, dice Dios. Están trabajando y preparándose para un invierno próximo. Reconocen el ciclo. Reconocen que viene un invierno.
reconocen que necesitan trabajar ahorita, cuando es de día, para que cuando venga el frío y la noche, ya no van a trabajar. Y andan muy ocupadas, si te fijas. Entonces, considera lo que estás haciendo un gran negocio. No un proyecto, no un hobby, sino un pasatiempo, sino un gran negocio. Y de allí vas a cambiar tu perspectiva de cómo mirarás esta cosa. Cuando alguien no te apoya, simplemente es que no es un buen inversionista. No puede invertir en mis asuntos, en mi negocio. Es todo. Y si esto es familia, so Dios te está desvinculando de los inversionistas que no tienen capital para invertir en tu negocio. Y tómalo de esa forma, de esa manera. Te los está mostrando Dios mediante muchas maneras. Veo al Señor, dice que los está desenmascarando, causando que ellos se expongan mediante sus cosas que te dicen, a falta de acción o inacción. Hay envidia que se está manifestando o está a punto de manifestarse. Mira, puedes conocer a alguien por mucho tiempo y llega una temporada donde se revelan cómo realmente sienten hacia ti. ¿Qué es lo que sienten verdaderamente? Y esto puede estar latente, dormido durante años. Oigo al Espíritu decir, gloria a Dios, durante años. Y cuando, y ¿sabes por qué está latente? Porque tú no estás haciendo nada. Porque tú no estás haciendo los movimientos en esa con esas piezas de ajedrez. Pero ¿qué tal cuando te pones en serio, te tomas en serio, priorizas tus cosas, priorizas tu negocio, priorizas tu canal de YouTube, priorizas tus finanzas, priorizas comprar una casa, priorizas comprar el carro, priorizas el ministerio, priorizas regresar a la escuela, priorizas crear esa cosa que llevas años visualizando? Y si tienes la visión, es porque Dios te ha dado la manera de manifestar, pero tú tienes que creer en esta cosa. Entonces, cuando tú empiezas a priorizar, te vas a dar cuenta quién está en tu campamento y quién ha estado jugando la parte. Cuando empiezas a tomarte en serio, cuando dices, estoy cansado de estar cansado, estoy harto de vivir en esta escasez, en esta pobreza de mentalidad y de mi ambiente, y estoy harto de siempre estar corriendo tras el dinero, estoy harto de siempre estar corriendo tras el reloj. O sea, hasta ahí cambiar tus hábitos. Cuando empiezas a manejar y administrar tu tiempo, serás bendecido, dice Dios. Cuando aprendes a administrar, so, hay administración de uno, ¿verdad? Y luego hay administración de tu tiempo. Ambas cosas son importantes, pero ahorita estamos hablando de administrar tu tiempo, porque me dice Dios, te bendeciré si aprendes a administrar tus horas, que son sagradas. ¿Nunca te habías puesto a pensar que las horas, las 24 horas de un solo día son sagradas? Y lo que haces dentro de esas 24 horas, especialmente si eres un empresario o, gloria a Dios, un emprendedor, tú tienes que aprender a manejar esas horas. Tienes que aprender a manejar esas horas, esos minutos. Si de por sí en el mundo de los negocios te cuentan los minutos, dicen que el tiempo es dinero. Pero el tiempo es oro. El tiempo es plata. El tiempo es sagrado. Y es aquí donde... ¿Por qué crees que Dios te los está mostrando? Porque son personas que te van a distraer. Te van a robar tiempo, te van a robar energía, tiempo y energía, atención y enfoque que tú necesitas para seguir creando esa cosa, trabajando en ella hasta que produzca. Esto quiere decir que tienes que seguir sembrando, echando las semillas y sembrándolas en el suelo y cultivando, invirtiendo en ti, en tu autodesarrollo, tu crecimiento, en la renovación de tu mente. Entonces no puedes tener, si no son inversionistas, no tienen cabida. Si no son inversionistas en lo tuyo,
Piensa como un inversionista. Aleluya. Si no saben invertir en lo tuyo y no quieren invertir en lo tuyo, entonces te van a hacer perder el tiempo y serán una gran distracción y te robarán enfoque. Y lo que necesitas ahorita es tu enfoque, tu tiempo, tu energía y, por supuesto, tu dinero. Gloria a Dios. Ah, estoy oyendo esto. Vienen también a quitarte tu dinero. ¿Y a quién le estoy hablando? Pon un sí y un número 7. Y déjame, si tienes alias, ponme tu nombre ahí para orar por ti. Porque esta cosa de que te roben tu dinero, ¿te acuerdas cómo el narcisista robó el dinero? Oh, no. Es hora de poner derechito tu dinero. Sí, yo sé que hay personas que no quieren pensar en su dinero y en sus finanzas, pero si eres reino, ponte a pensar, es algo que no se puede evitar. ¿Qué es lo que hace que este mundo, o sea, gire? Es el dinero. O sea, estoy hablando del mundo, no el planeta, el globo, sino el mundo, los sistemas. Es el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es lo que es la raíz de toda maldad. Pero el dinero en sí, plata y oro, le pertenecen a Dios. Entonces no pueden ser malos, pero el amor, cuando idolatras el dinero, la idolatría, cuando le quitas a Dios su lugar y en ese lugar pones a un hombre, a una mujer, el dinero, te pones tú, lo que sea, eso es la raíz. De ahí empieza. Y especialmente si pones el dinero, pero me dice Dios que tienes que ponerte derechito con ese dinero. Tienes que saber qué es lo que está entrando, qué es lo que está saliendo, porque mira, cuando tienes personas así que no te apoyan, te voy a decir lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Tú estás construyendo algo, digamos un negocio, y ahorita no se mira verde brotar, ¿verdad? En el suelo. No se mira mucho verde. Antes de que llegue a brotar más verde, o que empiece a brotar lo verde, Dios causará que estas personas se expongan. Porque algunos de ellos nada más te quieren servirse de lo que viene. Algunos de ellos son muy buenos para ponerse la máscara y hacerse pasar por tus amigos verdaderos. O por un familiar que verdaderamente te apoya. Pero aunque no apoyen con un solo like, con una sola inversión en tu negocio, en tu ministerio, absolutamente en tu organización, lo que sea que tengas, no apoyan con un like, no comparten, no dicen a otros, no invierten de ninguna manera. Algunos de ellos son los mismos que cuando miran lo verde brotar, ahora sí quieren valerse de lo que está saliendo, de lo que está brotando. Entonces deja que Dios los exponga, porque es lo que está haciendo. Y si se trata de un familiar, el Señor te está desvinculando. Y es importante que el Señor te desvincule para que no te duela cuando llegue el día que tú tengas que decirles adiós. Y seguramente, lo más probable es que tú ya sientes ese desarraigo. Ya sientes esa desvinculación. Como que ya no quieres que te busquen mucho, o ellos no te están buscando ya mucho, o no te visitan, o no te llaman, no te mensajean, como sea. O tú no lo estás haciendo, o simplemente sientes tú, esta persona es muy desgaste, te desgasta. Esas son señales, son como banderas rojas en el espíritu que señalan que esta persona, mira, no tiene nada de malo. Hay personas que llegan, así es ese dicho, que hay personas que llegan a tu vida por una temporada, por una razón o por toda la vida. Y te voy a decir dónde cae la mayoría de las personas, en temporada o razón. Pocos se quedan en el vagón para toda la vida. Al mirar a un patito en la laguna esta mañana, andaba solito, andaba en la laguna, y por ahí andaba mamá y por ahí andaban los hermanitos. Pero me dice el Espíritu Santo, de nuevo me confirma la palabra, te estoy desvinculando, porque tú andas solo.
no desamparado, tienes todo un reino que te respalda, gloria a Dios, pero andas solo en esta jornada, como ese patito, vas a tener que separarte. Entonces Dios lo hará de una manera donde no te va a doler. Vas a poder decir adiós y sayonara y au revoir, hasta con una sonrisa y un abrazo, y decir te quiero, te amo, te bendigo, adiós. Es hora de mi próximo nivel. Es hora de elevar más alto con el Espíritu de Dios. Esa, déjame decirte quién es tu familia número uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si eres una persona que tuvo siempre una familia, creció en un núcleo de la familia disfuncional o narcisista o tóxica, con más razón, Dios te está sanando de esas heridas. Dios te está transformando para que los perdones y sepas dejar ir eso de una vez por todas para que puedas ascender. Se trata de tu ascenso. Gloria a Dios, aleluya. Yo te quiero muchísimo. Es tu palabra profética para este día. Como he dicho, llévasela al Señor. Recibe el recibo. Esta es una confirmación. Deja que el Señor él firme esta palabra, la autenticidad. Ahí está. El Señor es el que va a autenticar esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Mientras tanto, únete a nuestro grupo Somos las Diademas Reales en Facebook. El link está en la descripción de este video. Cacha la última palabra profética. Puede que sea para ti. Y si no es para ti, compártela. Puede que sea para alguien más en la temporada donde esté. Donde estés tú, donde esté aquella persona. Y también, si gustas invertir en el canal, si gustas, te gustaría invertir iniciándote la membresía de la Generación J, recibiendo más beneficios adicionales, el link también está en la descripción de este video. Yo te quiero muchísimo, soy tu madrina Grace, y hasta la próxima palabra profética. No olvides cachar la Liga de Iluminaciones, el podcast en directo, este domingo. Pondré la información cuando esté disponible. Ahí te quiero ver en el vivo, en el directo, en el chat. Te quiero muchísimo. Shalom. Salam.